Hoy el Sindicato de Trabajadores de Indupalma realizó un plantón aquí enfrente de la Gobernación del Cesar, manifestando su inconformidad con la compañía porque, según manifiesta, con la posible liquidación de esta se verán perjudicadas más de 700 familias. Los trabajadores de Indupalma Limitada, desde hace más de 3 años estamos viviendo un conflicto laboral con esta compañía, compañía que es pionera en el procesamiento y extracción y comercialización de aceite rojo de palma y sus derivados. Esta empresa viene realizando una serie de vulneraciones de derechos laborales a los trabajadores y se inventó desde el 1 de noviembre del 2019 una liquidación voluntaria que para nosotros es una liquidación mentirosa e engañosa, a raíz de que esta compañía no tiene ninguna crisis como ella lo ha manifestado, ni económica ni financieramente. Nosotros hicimos unos estudios realizados por una entidad que es seria y de mucha credibilidad a nivel nacional, que es Sede Trabajos, donde esta entidad arrojó unos resultados muy distintos a los que ella viene presentando ante la comunidad nacional y ante las autoridades. Nosotros descubrimos que la carga laboral que ella manifiesta ser onerosa y que muy elevada, nosotros que somos 450 trabajadores en el 2016, teníamos un costo aproximado del 5,17%, mientras que ellos, que son alrededor de 90 trabajadores, tenían una carga laboral para la compañía del 12,17%. Entonces esto que ha demostrado que es una falsa, un engaño con los trabajadores y con toda la comunidad de San Alberto y sus alrededores. ¿Cuál es el motivo por el que ustedes creen que ellos están haciendo esto? Nosotros vemos enfocado que esta liquidación, la única misión o el único objetivo que tiene es acabar con una organización sindical y con su convención colectiva. No tenemos otra explicación, vuelvo y reitero, Indupalma no ha cesado ni un solo día ni en medio de la pandemia su explotación económica, su actividad económica. ¿Cuántas familias se ven afectadas con esta liquidación? En este momento, con el movimiento que está haciendo esta compañía, como le dije anteriormente, está perjudicando a más de 700 familias que dependen directamente de la labor de La Palma, pero adicionalmente está siendo afectada toda una región y sus alrededores. ¿Cuál cree usted que sería la problemática que se generaría a raíz de esto? La problemática que nosotros visibilizamos es la precarización en la mano de obra, a realizar las mismas labores pero por más bajos costos, a tercerizar las labores que son labores misionales del propio cultivo, del monocultivo, porque hay que decirlo que estos son unos monocultivos que tienen vida útil de más de 30 años de producción. Y Indupalma en este momento, sus más de 10.000 hectáreas están en su mejor producción. En estos momentos, ¿ustedes a quién se han dirigido? ¿A quién les hacen como un llamamiento? Nosotros desde hace más de 4 años hemos expuesto esta situación ante la autoridad competente, que es el Ministerio del Trabajo. Nosotros también tenemos que denunciar ante este medio que el Ministerio del Trabajo ha sido cómplice en esta situación que viene cometiendo los empresarios colombianos. Y digo los empresarios porque esto es a nivel nacional. El sector palmero ocupa un renglón privilegiado dentro de la economía del país. Por lo tanto, sin decir que en estos últimos años, en medio de la pandemia, los precios del aceite rojo extraído de la palma africana tienen unos valores exorbitantes. Por decirlo de alguna manera, hacía 2 años atrás, una tonelada de fruto de aceite rojo tenía un valor aproximado de 3 millones de pesos. Hoy en día oscila entre los 6 millones de pesos. Una tonelada de fruto, que es donde se saca el aceite rojo, tenía un aproximado de 300.000, 350.000, hoy en día está por alrededor de 1 millón de pesos. Entonces, todo esto que la empresa argumenta ante las autoridades competentes, ante el gobierno y ante la superfinanciera, carece de fundamento y se cae por su propio peso. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen.
Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.